Nuestros amigos de Pulp vienen a contarnos su última novedad. Ahora tu Pulp favorito en su formato de un litro viene con una nueva imagen y en una nueva presentación. Con el mismo sabor y contenido alto de vitamina C, B6 y B12. Pídelo en tu bodega o supermercado favorito. Todo el día, Pulp. ¿Buscas una cocina inteligente que te haga la vida más fácil? Descubre la nueva cocina LG InstaView. Toca dos veces para ver el interior del horno. ¿Te encanta freír sin aceite? Este horno cuenta con una freidora de aire incorporada. Además, con la aplicación LG ThinQ, podrás controlar y monitorear tu cocina desde cualquier lugar. Haz de cada comida una experiencia única. Encuentra tu cocina ideal en LG.com. Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos. Cuarta temporada, seguimos en el nivel 10 de la competencia y hoy Mónica Ceballos, el Checho Ibarra y Fiorella Cayo deberán de enfrentarse a grandes retos, incluso para chefs profesionales. Deberán de poner a prueba su habilidad y destreza y solamente uno de ellos logrará ser salvado. ¿Quién será? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Que empiece el programa! Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Estamos empezando el nivel y solamente hay tres participantes, señores. La competencia va llegando poco a poco a su final. Fiorella no se va, no se va. ¿Por qué, señores? Porque tengo sa, sa. Seguimos preparando platos sofisticados. Ah, sofisticados. Esos son los platos que ustedes van a cocinar esta noche. O mejor dicho, el plato. Porque esta noche solamente vamos a cocinar un plato sofisticado, señores. Un único plato. De ahí les vamos a dar detalles, pero solamente les voy a decir que tiene que ser sofisticado, tiene que verse bien y tienen que hacer un gran esfuerzo algunos, señores. Ay, Dios mío, ¿ahora qué plato nos harán hacer cuando nos dicen un plato? Porque hay que hacer 30.000 cosas. Sí, por acá, hierro por acá, corta por acá. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto de la sofisticación y elegancia es un reto que parece simpático. Jurado Macías, ¿cómo sí, se Blas. Encuentra usted el día de hoy? Feliz, usted como es un siempre. Hombre tan sofisticado en una noche donde nuestros participantes van a poder poner a prueba su cocina sofisticada. Bueno, señor Peláez, yo le quería decir una cosa. Hoy día, dígame. Efectivamente, haremos solamente un plato, pero nuestra exigencia va a ser el doble. ¿El doble? Sí, señor. Muy bien. Eso es lo primero que le quería decir. Y ya que hablamos de expectativas, yo le quería decir a todos los participantes que, sinceramente, yo desde el repechaje no pensé verlos a ninguno de ustedes acá. Ninguno. Sinceramente. Ni la participante se va. Mira, en el caso de Checho Ibarra, yo ya veía en su lugar a Carolina Bell. Sinceramente, yo no pensé que él volvía de la muerte. En el caso de la señora Mónica Ceballos, yo pensé que estaría Claudia Berninson hasta ahora. Sinceramente, sinceramente, pensé que Claudia Berninson estaba hecha de una pasta más dura que la señora Mónica Ceballos, pero me equivoqué. ¿Y en el caso de Fiorella Cayo? Casi cualquier participante, señor. Del inicio de la competencia, lo cual demuestra que Fiorella Cayo es en efecto la participante más temible. ¿Qué? Porque no sé qué fuerza se mueve detrás de ella, pero quien se le enfrenta desaparece de este ser. Eso me gusta, eso me gusta. Me ha encantado, Javier, que digas eso. No sé tú, pero yo he comenzado a querer. No sé si es la letra, pero no importa. Participante Ceballos, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, se encuentra Peláez. Usted del día Nerviosa, de hoy? Bastante nerviosa. ¿Por qué tan nerviosa? Varios, varios factores. Nivel 10. Nivel 10. Sofisticación. Pero usted es una persona sofisticada. Gourmet y un solo plato, eso suena a bien complicado bien todo. Complicado. Por más que diga el jurado que es simple. Es que nos queremos ir temprano. Bueno, lo simple está lo complicado. Ya estamos en nivel 10. Ahora vamos con paso firme y fuerte, pisando todo a mi alrededor. Participante Ibarra, ¿qué opina de lo que ha dicho el jurado Macías, que él prefería o veía realmente en su lugar a la participante? No es una preferencia, es una expectativa. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice usted? ¡Anda! Mi arroz norteño estuvo mejor, papá. Ahí tenemos, así, anda para allá. Bueno, ¿qué promete el señor hoy, Ibarra? Hoy estoy preocupado. ¿Por qué, señor? Porque tengo que jugar un partido
con el Real Madrid, que es el favorito. Ajá. Con el Boca Junior, que no juega nada, pero llega siempre a las finales. Pero el Tumba Gigante. El Tumba Gigante. No, me tumbó a mí. La vez que me eliminación, me tumbó a mí. Así que, por favor, con las 12 que cocinan y sorprenden, estoy preocupado. Está preocupado. Sí. Yo también lo estaría. Me gusta que me comparen con Boca, pero no me gusta que digan que Boca no juega. Participante Cayo, muy buenas noches. ¿Qué le dice a todas estas palabras que ha recibido? No le digo nada. Recibiendo, un ratito, voy a soltar. Bien. Respiración para soltar. Ale, en su casa. ¿Usted se ve pasando este nivel esta noche y logrando que sus compañeros vayan a la temida noche de sentencia? Tú sabes que como a mí me gusta ser muy feliz y nunca me gusta frustrarme, nunca me veo de ninguna manera solamente bien, feliz. Me vivir veo feliz el presente en cualquiera de los escenarios y así me van a ver feliz. Toque lo que toque. Y lo que sí, contra mucho de lo que dicen algunas personas, que si no me esfuerzo, que si no quiero estar acá. A mí me encanta estar aquí. Yo extraño cuando no estoy aquí. No, yo ahí estoy. Y yo ahí discrepo. Me esfuerzo demasiado. Yo ahí discrepo de cualquier persona que diga que Fiorella Cayo no se esfuerza, ¿eh? Yo creo que no podemos decir lo contrario. Y cuando cometo errores, no podemos decir que no ha mejorado. Y no podemos decir ni que no se esfuerza ni que no ha mejorado. Estoy mejorando. Y cuando cometo errores es porque me estoy esforzando y seguramente cometeré más, pero la idea es luego ya no cometer ciertos errores que ya cometí. Pero también ¿no? podemos decir que siempre se equivoca. Participante Cayo, tenemos también mucho... Que lo hace todo el señores, tiempo. Tenemos mucho que aprender de Fiorella Cayo. Así que un día, el menos pensado, tal vez logre sorprender. No sé si aquí en el programa, pero en algún lado sorprenderé con mi cocina. Se acabaron los momentos sentimentales, señores. Se acabaron las reflexiones. Se acabaron las lecciones, señores. Esta noche no habrá beneficio, señores. No habrá beneficio. Lo que sí va a haber es una dinámica que les voy a explicar después de que nuestro jurado le dé la receta, que está divertidísima. Les va a encantar. Ya le tengo miedo a esa dinámica. ¿Qué dinámica será? Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el único plato de esta noche. Que no te llame ni tu flaco, ni tus papás, ni nadie este jueves 23. Porque regresa Habla Jueves Entel. Y esta vez con Patricia Portocarrero. Si eres Entel, podrás ganar unos premios increíbles y hasta dinero en efectivo. Solo inscríbete en entel.pe. Y si te llama, responde con la frase Habla Jueves Entel. Ya sabes, atento al 922-829-357. Entel, contigo, en todas. El único plato de esta noche es... pollo crocante con tallarín cremoso de verduras. Pero es que hasta el título es largo. Pollo crocante con tallarín... Pero... ¿por qué? Chicos, empezamos con la pasta. Para esta pasta vamos a utilizar fideo espagueti. Pero no cualquier fideo espagueti. ¡Ah, no! No me diga que así. Obvio. Vamos a utilizar el fideo espagueti Don Vittorio, que queda con el amarillito perfecto cuando está cocido. No se tienen que preocupar por echarle aceite al agua, porque no se pegan. Y lo bueno de una pasta Don Vittorio es que funciona para cualquier día. En el almuerzo, en la cena o para celebrar, cualquier persona la puede preparar y quedan siempre riquísimas. Al dente, porque están hechas con los mejores trigos. Buenísimo. Y ahora sí, una vez que ponemos a servir nuestro espagueti Don Vittorio, con agua y un poquito de sal, unos 10 minutos nada más para dejarlos al dente. Vamos a cortar la cocción con agua fría y reservamos. Y ahora vamos a hacer la salsa. Vamos a poner un clásico aderezo, pero de cebolla blanca. Un chorrito de aceite en la cacerola, cebolla blanca picada en cuadros pequeñitos, un poquito de pasta de ajo, un poquito de sal, pimienta. Esperamos que caramelice bien y vamos a agregar un chorro generoso de vino blanco. Una vez que el vino blanco evapore, vamos a agregar pasta de tomate. Unas cucharadas de pasta de tomate, dejamos nuestro aderezo. Previamente, chicos, van a haber tenido que cocer unas cuantas verduras. Les voy a decir cuáles. Vainita bebé, blanqueadas, brócoli blanqueado. Van a tener que tener pimiento picado en juliana y tomatitos cherry cortados por la mitad. Continuamos. Entonces, estamos que ya evaporó el vino blanco.
Ya le echamos la pasta de tomate. Y luego de esto vamos a agregar las siguientes verduras. Las vainitas, el brócoli y los pimientos. Le damos una movidita, le damos unos 2 minutos de cocción adicional y le vamos a agregar crema de leche. Un chorro generoso de crema de leche. Ratificamos sal si es necesario. Y ahí le vamos a agregar los tomatitos cherry picados en la mitad. Una vez que tenemos ya la salsa lista, la vamos a mezclar con la pasta y la vamos a servir con el pollo crocante que les va a explicar el maestro Bocchio. Entonces, para el pollo crocante, vamos a trabajar con pechuga de pollo. La vamos a cortar en dados del tamaño que ustedes crean conveniente. Y les ponemos sal, pimienta, podría ser unas gotitas de jugo de limón. Vamos a hacer una estación de empanizado inglés, que ya lo hemos visto en otras oportunidades. ¿Cómo es la estación de empanizado? Harina, huevo batido y, en este caso, panko, ¿no? O panko, que es el pan rallado japonés. Pero ese pan rallado japonés lo vamos a perfumar con un poco de perejil picado finamente y le vamos a agregar queso parmesano rallado también. Una vez que tenemos el pollo marinado con sal, pimienta, jugo de limón, lo pasamos por harina, quitamos el exceso, luego por huevo, quitamos el exceso y luego por este pan que ya está mezclado con perejil y con parmesano y está listo para freír en una fritura profunda a 180 grados. Sugiero que frían todo y que una gran parte de este pollito la entreveren con la pasta, con la salsa, que se moje también, se va a ablandar un poco ese pollo crocante, pero por eso dejen unos cuantos bien crocantitos para ponerlos encima como decoración. Entonces vamos a tener un poco de las dos cosas. Chicos, en el almacén también tienen champiñones. Les sugiero que los salteen y los repartan al final en la decoración, eso le va a quedar muy bien, van a ganar un nivel más de sabor. Y yo les sugiero que le pongan laurel a su aderezo. El vino blanco y el laurel son mejores amigos, funcionan muy, muy bien. Si encuentra alguna hojita de laurel, va a ir muy bien. Bien, señores, antes de que regresen a sus estaciones, déjenme hablarles de la dinámica que haremos mientras estén cocinando. Esto es un juego divertidísimo, nosotros lo jugamos juntos los fines de semana, nos divertimos. Pasamos horas de diversión, es muy divertido, pero les va a quitar mucho tiempo, ese es el único problemita. Este juego se llama ¿Qué ingrediente soy, señores? ¿Qué juego es ese, señor Peláez? ¿De dónde? Usted va, se acuesta, sueña, a ver cómo le complicamos la vida a los participantes y aquí está usted, nuevamente. Aquí tenemos tres sobres. Tres sobres, señores. Cada sobre tiene un cartel como este, con un tiempo. En uno dice 10 minutos, en el otro dice 20 minutos y en el otro dice 30 minutos. ¿Eso qué significa? La persona que le toque este sobre, el que tiene 10 minutos, cuando hayan pasado 10 minutos, jugará el juego conmigo. La persona que tiene 20, cuando hayan pasado 20 minutos y la persona que le toque 30 minutos, cuando hayan pasado 30 minutos. ¿En qué consiste el juego, señores? Uno de ustedes se pondrá la vincha y sacará una figura. Vamos con esta figura. No van a poder ver la figura. Yo les voy a colocar la figura. Y ustedes tendrán que hacerme preguntas a las que yo solamente podré responder sí o no. Por ejemplo, ¿soy carne? No. No soy carne. ¿Soy un vegetal? Probablemente no. Peláez, pero no nos habíamos dado cuenta. ¿Soy una fruta? Sí. ¿Soy una fruta de color verde? No. ¿Soy redonda? No. 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 ¿Soy cítrica? Sí. No. No. No es cítrica. ¡No soy cítrica! No, pero eres ácida. Eres ácida. Soy dulce. Soy dulce. En Europa. Sí, en Europa eres muy dulce. En América eres ácida. ¿Soy de color rojo? Sí. Sí. Ya sé. ¿Qué? Soy una fresa. ¡Oh, wow! ¡Wow! Entonces, ¿cómo lo lograste? Ahí recién pasaremos a la siguiente imagen. Tendrán que adivinar 5 imágenes. Hasta que no adivinen 5, señores. No podemos seguir cocinando. Hasta que no adivinen 5, no podrán seguir cocinando. ¿Por qué hacen eso cuando uno está concentrado y quiere terminar rápido y bien y poner bien el plato, presentarlo? ¿Por qué no jugamos ahí en un bret? Ahí tenemos que jugar, no cuando estamos cocinando, Peláez. A ver, elijan un sobre. ¿Al mismo tiempo o qué? A ver, empezamos por la participante Ceballos. Bien, quédese con su sobre. Señor Ibarra. No, primero las mujeres. ¿No? Ah, muy bien. Bien, a la cuenta de tres, por favor, saquen el papel para saber
Ay. ¿A cuánto tiempo iré a sus estaciones? Una, dos, tres. A ver, saque el papel. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos el señor Ibarra, 20 minutos la participante Cayo. Empieza con 10 minutos, la participante Ceballos. Muy bien, señores. Ahora sí, por favor, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Lo más gracioso y lo bonito de todo esto es que usted lo disfruta. No sé si disfruta el juego como tal o cómo nos va a hacer sufrir a nosotros. Información importante. Para la preparación de esta única receta de la noche vamos a tener exactamente dos porciones. Vamos a tener que hacer Checho Ibarra, efectivamente. Y vamos a tener 50 minutos, señores. ¿50? ¿50 minutos? No, pues. 50 minutos, 50 minutos. Y encima todavía hay un juego aparte en el medio de la cocción. Oh, bueno, vamos. Nelly, hay personas que dan lo mejor y que son una gran inspiración para todos. Como los bomberos, personas admirables. Su dedicación a los demás, salvando vidas y arriesgándose para protegernos sin pedir nada a cambio, son una muestra de que ellos dan lo mejor. Todos conocemos a alguien que nos inspira a dar lo mejor. Para ellos, un plato de Don Vittorio, hecho de los mejores trigos, riquísimos. Sirve un plato de Don Vittorio y disfruta del placer de dar lo mejor. ¡Estamos listos! ¡Oh! ¡En sus marcas! ¡Listos! No, la pasta, la pasta, el ajo, las manitas, el tomate, la cebolla, corta la brunoise. La pasta, la pasta, la pasta, la pasta, pasta de tomate, la, el vino. El pollo, ya está. Apoyo crocante con tallarín cremoso de verdurear. Ya se siente, ¿no? Se siente un poco de soledad, mucho silencio. Falta, es como que la familia se va dispersando y se van yendo de la casa y cada vez menos ruido. Es que extraño a todos. ¿Dónde están? Todos vengan, aunque sea a darnos porras. Esa, todo me encanta, lo que siente y lo siente por él. Todos los domingos se va a la iglesia y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en su mejilla. Andamos bien para el amor. Me quiero ir a la casa de mi patrona, loco. Chicos, ¿la pasta agarraron? ¿Qué pasta? ¿La pasta? ¿Con qué vamos a hacer? La pasta, lo más importante. Espagueti. Ay, ¿por qué agarramos dos? ¿Ah? Espagueti. Espérate, espagueti, Don Vittorio, linguini grosso. No, espagueti. Estoy tranquila, creo que lo puedo hacer bien, ¿no? Lo que me preocupa es la dinámica, ¿no? Me preocupo yo con la dinámica. Vamos a ver. No me queda muy claro lo que es el blanquear. Sé que es un hervir suave, ¿no? Y creo que después lo que sí no me queda claro es si hay que volver a hervirlo o no. Entonces, mejor pregunto. No te quiero quitar nada de tiempo, dime. La vainita se pone así tal cual. La blanqueas, sí. Ya, pero ¿blanquearla qué le llamas? O sea, que la pones cuando esté hirviendo. Claro. ¿Qué serán? Unos 3-4 minutos, es para que no te quede muy blando. Nada más. Eso solamente así, para que se cocine y no te quede crudo. Ya, quería estar segura que es eso para no meter la pata. Perfecto, gracias. Creo. Fiore, pero es que a nivel 10, ya, nivel 10, ya tienes que saber qué cosa es blanquear, hija, por favor. Mientras Mónica Ceballos corta cuidadosamente su cebolla, ese que cortes bastones, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser? Bueno, ese Brunoise. ¿Cómo? Yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, 40 minutos. Y ahora sí, ya pasaron 10 minutos, la Mónica. Pasó, qué rápido ha llegado el ¿cómo momento. Vuela el tiempo? Vas a ser la pionera de adivina el ingrediente. ¿Cómo te sientes? ¿No tenías al respecto? Una naranjita, algo. Mira qué maravilla. Con lucecitas. Muy bien. Vamos a ir con esta. Y yo te voy a tener que responder. Tú me vas a, yo solo, tú me preguntas y yo te respondo. Ya. Yeah. ¿Sí ¿Cómo o no? ¿Cómo te divierten? ¿No te divierten estos juegos a ti? Ay, no, pobrecita, me muero. ¿Qué tal?
Qué trauma esto, Dios mío. ¿Te soy dulce o salado? Ay, perdón, ¿soy dulce? Sí. ¿Soy una fruta o un dulce envuelto? Solo puedo responder. Ay, ¿soy una fruta? No. ¿Soy un dulce envuelto? ¿Le gustan a hombres y mujeres? Bueno, sí, supongo. ¿Cremoso? Sí. ¿Es de color marrón? Sí. ¡Es un chocolate! ¡Sí! Muy bien. Ay, no. Tienes que adivinar 5. ¿Chocolate? ¿Adiviné? Facilita, ¿qué les parece? Mi vincha, el chocolate. Linda, ¿no? La decoración. ¿Soy un vegetal? No. ¿Una verdura? Perdón, ¿una fruta? No. ¿Soy una comida? ¿Soy una comida? Eres comida, ¿cómo no vas a ser comida? Claro, todo es comida. ¿Soy salado? Depende. ¿Soy dulce? Depende. ¿Soy un postre? No. ¿Un segundo? No. ¿Una entrada? Pero señor Peláez, un poquito más de pistas. De verdad que usted no colabora en nada. No colabora cuando hay que ayudar en la cocina y ahora tampoco. Pero mueve el ojito, haga algo, no sé, alguna seña. Es un ingrediente. ¿Vengo en todos los tamaños, formas y diseños? No. No. ¿Soy blanco? Depende, a veces. Piensa cosas con las que puedes cocinar, Mónica. Con esto puedes cocinar. ¿Soy redondo? Sí. ¿Pero redondo, redondo o ovaladito? ¿Soy ovalado? Sí. ¿Soy un huevo? ¡Sí! Ya. ¡Eres un huevo! Bueno, no soy un huevo, señores. Ahí está, ahí está. ¿Te das cuenta que estoy perdiendo tiempo? Minutos. Estos minutos son valiosos. Debería estar picando mis ajos, dorando mi cebolla, haciendo mi pasta, cortando mi brócoli. Señor Peláez. A esta te va a encantar. Ya tenemos jugando 3 minutos. ¿Soy una verdura? No. ¿Una fruta? No. ¿Soy un tubérculo? No. ¿Vengo envuelto? No, bueno, a veces, depende. Pues. ¿Soy una flor? No, no, no. ¿Soy un animal? Sí. ¿Tengo 4 patas? No. ¿Tengo 2 patitas? Sí. ¿Digo pío pío? Sí. ¿Soy un pollito? Sí, soy un pollito. Miren ustedes con qué ando ahora, con un pollito en la cabeza. ¿Fruta o vegetal? ¿Soy fruta? No. ¿Vegetal? No. ¿Soy un animal? Sí. ¿Tengo 4 patas? Sí. ¿Soy grande? Depende, pues depende de dónde te críen. Pero no, pero no. No. Digo oink, oink, oink. No. Hay 8.800 animales en el mundo y en el Perú. ¿Cómo voy a adivinar? Dígame, ¿cómo voy a adivinar? ¿Soy un toro? No. ¿Hago sonidos? Como cualquier animal, pues, ¿no? ¿Salto? No. No, pero... ¿Soy una cabra? No, 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 no. ¿Soy una oveja? No. Vamos, ¿Es de nuestra, de nuestro país? Sí. ¿Una llama? No. Ya pasaron. ¿Un cuy? ¡Sí! Claro, después como de 200 intentos, era el cuy. ¿Cómo vas? Bien, aquí cortando el pollo. ¿Ya? Tengo que hacer mi aderezo. ¿Tú ya empezaste con el aderezo? Todavía. ¿La vainita dónde la encontraste? La vainita la encontré acá. Ahí está, ya está, ya quedó. Vainita. ¿Pero dónde está? Guay. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ¿es un animal? No. ¿Es una fruta? No. ¿Una verdura? Sí. ¿Crece en la, debajo de la tierra? No. ¿Se come crudo? Pues... ¿Es verde? Algunos. ¿Es un pimiento? ¡Sí! ¡Lo lograste, Mónica! ¡Lo lograste! De eso no me puedo quejar y les voy a decir por qué. Porque yo bajé la mirada y el pimiento estaba ahí mirándome, listo para ser cortado mientras que estoy haciendo este juego. Y dije, bueno, pues a la de Dios. Bueno, Mónica, ¿cómo te ves haciendo esta receta? ¿Crees que es mejor que te haya tocado ahorita? ¿O crees que creo es mejor...? Creo que sí, porque todavía no tenía mis ingredientes. Sí, entonces, mejor que sí. Te toque ahorita que te haya tocado cuando, cuando han pasado 30 minutos. ¿Usted más o menos sabe cuánto tiempo deberíamos blanquear esto? Uy, a mal palo te ríes. Pero, señor Peláez, o sea, ¿cuáles son las ayudas que usted nos da? No, si yo no puedo alcanzar cosas tan básicas. Alcanzar cosas, traer cosas, preguntar, alcanzar. En el nivel 10, su colaboración debería ser mayor y usted debería estar evolucionando también con nosotros. Pero
Mónica, pregúntale a tus compañeros. ¿No confías? No, sabes, si eso me no confías en tus compañeros. ¡Checho! Dime. ¿Cuánto tiempo se blanquean las vainitas? Checho, ¿ves? ¿Cuánto tiempo se blanquea una vainita, che? ¿Cómo no vas a saber cuánto tiempo se blanquea la vainita? Primero dime qué es una vainita y yo te digo. La chaucha, Mónica, la chaucha. ¿Qué vainita ni vainita? ¿Qué voy a saber cómo se blanquean? ¿Cuánto tiempo? Si tú eres la especialista, Mónica. Oye, qué ricos y qué versátiles son los tallarines, ¿eh? Sí, realmente, yo me como encanta. Tallarines yo también, yo desde toda chiquita. La noche. ¿Pero cuántos años tendrá Don Vittorio? Porque yo desde chiquita lo como. Millones, eso es lo de todo. Millones, es increíble, de verdad. ¿A tus hijos les has cocinado tallarines? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son sus favoritos? A todos, les enseño, a todos los chicos. Sí, a todos. Que es lo que más les gusta, antes, ¿no?, de correr las carreras, el día anterior, como tallarines, esto de aquí, lo de la pasta corta, a mí me encanta, de ¿sí? verdad. Y además, esta es tan buena que la como solita, con sal. Ay, o con aceitito. Con un poquito de mantequilla, aceite, aceitito, buenísimo. Tal cual, tal cual. ¿Cuáles bien. Son tus favoritos? Mi favor, no, yo soy de espagueti, soy de canuto. Ah, de canuto, sí, gusta. Me encanta el canuto. ¿Y con qué salsita? Y después con cualquiera, mira. Bien, y si bien. No, lo hago en sopa, me encanta. Uy, también los chiquitos. Qué versatilidad, de sopa. Qué versatilidad. Ah. Bueno, ¿y esta de aquí la has hecho alguna vez o nunca? Nunca, por eso que no sé cuánto tiempo tiene que bien, blanquearse bien. La vainita. Bien, bien, Mónica, me encanta tu disposición para el blanqueo de vainitas. Gracias. Buena suerte, sí se puede. Muchas gracias. Se fue. Por favor, necesito un momento Fiore, así, de tranquilidad y de serenidad. Necesito apurarme porque no voy a llegar con este plato, ya no sé ni cuánto falta. Mientras Fiorella Cayo blanquea su brócoli con personalidad de vainita, yo les cuento que quedan exactamente... 30 minutos, 30 minutos, señores. ¿Ah, sí? Justo a tiempo, Fiorella, para jugar minutos? Este maravilloso juego que te va a encantar. Un ratito, un ratito. No, 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 Fiorella, vas a tener que... De eso ¿sí? se trata el juego. Ya, perfecto, entonces. Lo siento. Quiero cortar mi pollo, quiero comenzar a hacer mi aderezo, no voy a llegar. Me van a faltar ingredientes después. Déjame pagar mis cocinas. Déjate pegar esto. Ya, ya, miércoles. Yo solamente te puedo responder si no. Ya, ok, listo. ¿Soy fruta? No. ¿Soy vegetal? No. ¿Soy un animal? No. ¿Puedo ser animal? No. Ya, comida, soy comida. ¿Se come? ¿En qué estamos jugando? ¿Es animal, comida? A ver. Ya. Yo respondo. ¿Se come? ¿Se come? Se come en algunas recetas. No puedo seguir cocinando mientras no, estoy. No. Ay, no, pero ¿por qué tranquila, viniste a mí? Pero dale, dale. Ya basta. Fiore, vamos, tú puedes, tú puedes. Yo desde acá quisiera colaborar contigo, pero es que no tengo tiempo y después cuando estoy a punto de voltear me acuerdo que esta es una competencia y quiero ganar. ¿Brócoli? No. ¿Tomate? No, 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 ¿cebolla? No, 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 nada, nada de eso, nada de eso, nada de eso. ¿Harina? Ya, dime colores, dime harina, colores, dime blanco, colores. ¿Blanco es blanco? No. ¿Es rojo? No. ¿Verde? No. ¿No es pimiento? No, no, nada no, de eso. No, no, ya, no, 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 no. Hay más tomate, color. Tomate. Más colores, colores. Colores, colores. Amarillo, verde, no. Marrón. 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 ¿Mataste papa? No, la papa. No, 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 no. La papa no, tiene no, marrón. No, marrón, marrón, ya. Marrón, marrón. Frejol, frejol. Panamito. Por ahí, panamito, por ahí, lenteja, chiquito, lenteja, lentejita. No, no, panamito, no, no, lentejita. Marrón, marrón, quinoa. Marrón, 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 quiero marrón, llorar. Marrón. Tengo que darle una pista. Tengo que darle una pista. Se toma. Se toma. Y es marrón, se toma y es marrón, se toma y es marrón. Se toma y es marrón, no puede ser, no. ¿Qué se toma y es marrón? No sé qué se toma y es marrón. Cerveza, vino. Se toma por la mañana, es caliente y marrón. Miércoles, Dios mío. Y se cocina. ¿Cómo tomo eso? ¿Por qué me hacen esas cosas? Se me va a ir todo el plato. De día, caliente y marrón. ¡Ay, pico! Te vuelve el ojo, te para. Dios. Miércoles. Marrón, pero qué marrón me voy a tomar en la mañana. Yo tomo mi jugo verde, con kion, con espinaca, todo es verde. ¡Qué marrón y qué marrón! Sí, vamos ahí a chispear un poco a Mónica, si ella es la que sabe cocinar. Vamos a ver qué podemos, digamos, sacar de ella. Ahí va el brócoli, ¿no? La sí. vainita. Y ahí vas a poner el fideo. El fideo ahí. Y ahí vas a hacer el... La salsa, sí. La salsita, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. No líquido, nada. Líquido marrón. Líquido marrón. Caliente, cocoa, caliente. Cocoa. Cocoa, café, café. Café, miércoles, café, mi preferido. Café. Y no te pensaba.
Café que me encanta encima, mi café. Dale, dale, vamos, vamos. Ya, es este, un condimento. No. Papa, camote, es un vegetal, es una fruta, es un animal, es un maíz, es un choclo. No, nada de eso, no se come. No se come, es una cuchara. Líquido, líquido, cuchara, líquido, líquido. Limonada, líquido. Agua, agua, limonada, jugo de naranja. Para cocinar. Colores, vino, colores, vinagre, colores, cerveza, colores, colores. Blanco, rojo, azul, no. Más colores, más colores. Marrón. Quiero colores, cocinar, colores. Déjame cocinar. ¡Colores! Por lo menos se va a quedar 10 minutos ahí, Fiorella. Ya, marrón, blanco, transparente, más aceite, aceite. ¡Eso, aceite! No, me faltan tres. Así no juega Perú, señores, necesito tiempo, necesito mi paz, mi tranquilidad, mi control del espacio. ¿Es un animal? No. ¿Se come? No. Es un, o sea, se come, se come. ¿Es un polvo? Sí, es un polvo. Sí, polvo, harina, polvo, harina, polvo. Harina, avena, sal. Sal, espérate un ratito. Sal, 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 pimienta, pimienta. Pimienta. Pimienta, muy bien. Vamos. Pimienta, pimienta. ¿Se come? Sí. Sí, ¿es un vegetal? No. ¿Fruta? No. ¿Un animal? No. Dios mío, ya, es un condimento. Condimento, es un condimento. Es un condimento. Pero no, es una, dulce. Es una cerveza, cerveza, dulce, miel, miel. Espérate, miel. Colores, 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 colores. Blanco, rojo, sí, amarillo. Sí. Blanco, blanco. Pero es un condimento que se toma. Que se come. Que se come. Se blanco. Condimenta, sal, se condimenta. Sal, sal no es. Comino, comino, comino. Comino. Ay, Dios mío, mi condimento, mi condimento. ¿Dónde hay condimento? Es dulce. Dulce. Condimento azúcar, dulce. Azúcar, azúcar. No, ahora sí, agarramos viada. El café era el problema, Dios mío. ¿Fruta? Sí. Sí, fruta. ¿Y plátano? No. ¿Rojo? ¿Es rojo? Sí. ¿Rojo? ¿Manzana? No. ¿Ah, tomate? No. Porque el tomate es una fruta. Sí, pero no. Hay gente que dice que es vegetal. No, no es. Tiki, tiki, tiki. ¡Ay, no! Nadie quiere clases, ahorita vamos, acabo. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! ¡Rojo! ¡Se come! ¡Fresa, fresa! ¡Fresa! ¡Ay, te amo! No, ya. Todavía me quedo aquí conversando. No, que no te quedes. Bien, ahora sí vamos a cocinar ese plato delicioso. ¿A quién te gusta cocinarle pasta? ¿A quién me gusta cocinarle pasta? Me ¿A gusta tus hijos? Sí, a todo el mundo. La pasta es lo primero que aprendí a hacer en mi vida porque era súper hiper rápido hacerlo, así que lo aprendí a hacer. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? No, la pasta así como el espagueti o vittorio es lo que más cocino. Pero ¿de qué? Me fascina. ¿Pasta blanca, roja, con tuco? No, no me gusta mucho la pasta roja. A mucha gente sí, de hecho a mi hijo Facu le encanta la pasta roja, a mí no. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Sí, porfa. Ahí está, qué lindo. Para que veas. Bueno, pero dime cuál es la pasta que más te gusta y me voy. No, me gusta la pasta con roja, queso, con cuatro queso, quesos. Cuatro quesos. Un día yo le voy a invitar, le voy a cocinar. Bien, bien, bien. Estoy esperando ese día, estoy esperando ese día. Bueno, vamos, Fiorella, sí se puede. Escuchame, estoy ocupado, ojalá que no venga a pelar, porque viene hincha las pedadas, digo, pelado que allá anda, allá anda. Mientras el Checho Ibarra mueve cuidadosamente la salsa de su pasta, me viniste a ayudar, ¿no? Yo les cuento que exactamente 20 minutos, Checho, 20 minutos. Estoy durmiendo. Y es hora de que el Checho juegue, de que el Checho juegue y de que le apagamos los fuegos. Se apagaron los fuegos, Checho no puede cocinar. Mirá, ¿para qué me apagas el fuego, hermano? ¿No ves que estoy cocinando? Eso no se hace. A ver, pregúntale a Giacomo. No le puedes tocar la cocina al chef. ¿Está listo? Ya se me quemó ya todo. No, acá, Checho, así que no se ha quemado nada. Porque no dice sentencia acá. No, yo no, no, no. No, venga para acá. No dice sentencia lo que, ahí. Lo que ha sufrido Fiorella Caio, hermano. Vamos. Ay, ay, a ver. ¿Fruta? No. ¿Carne? No. ¿Animal? No. ¿Cosa? ¿Persona? No, no, humano. No, ¿cómo va a comer una persona? ¡Ah, comida! ¿Qué? ¿Fruta? ¿Verdura? Ingredientes con los que usted podría cocinar. ¿Verdura? Sí. ¿Papa? No. ¿Tomate? No. ¿Brócoli? ¡Brócoli! ¡Vámonos! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡No, no, no! ¡Cuidado, no, 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 eh! ¿Qué pasa?
pasa? ¡Ahí va, Nainita! ¡Cuidado, no, eh! ¡No me miren, ah! Pelae, nadie me está soplando. Nadie, no, ni siquiera me están mirando. No empieces, ah. Todo está acá. Acá está. Vamos. Vamos. ¿Verdura? No. ¿Fruta? No. ¿Ingrediente? No. ¿Ingrediente? Viene de una fruta. Viene de una fruta. No es fruta, pero ¿pasas? Viene... No. Viene de una fruta. Viene de una fruta. Viene de una fruta. ¿Para comida? Es un líquido. Es un líquido. Un líquido. Es una... Que viene de una fruta. Que viene de una fruta. Líquido que llega de una fruta. ¿Qué, pues, de una... ¿Qué fruta? ¿Qué le gusta hacer al papá? Ah. Con el asado, papá. ¡Papá! ¡Chichurri! ¡No! Vamos, vamos. Vamos. ¿Verdura? No. ¿Fruta? No. ¿Ingrediente? No. O sea, es, todos son ingredientes. Sí, se llama, ya. Se llama el juego ¿qué ingredientes son? Para, ¿comida? Sí, comida, ¿qué, comida, qué, claro. ¿Qué? ¿Pero es una fruta, una verdura? No. ¿Qué queda? Si no es fruta, no es verdura, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Una papa? No. ¿Qué? ¿Una fruta, verdura? Si no es fruta, no es verdura, ¿qué es? Un ingrediente. ¿Pero qué otra cosa? Que será ayudar, pero yo no a mal palo te rimas. Así que, a cocinar. ¿Vinagre? ¿Algo? ¿Un ingrediente? No. ¡Animal, Checho! ¡Animal! ¡Carne! ¿Le has dicho animal a Checho? ¡Pollo, chancho! ¡Pollo! ¡Pollo, pollo. Sí, ¡gallina! ¡Sí, pollo! ¡Ya! Pollo, ¿qué? Ya ¡pollo! ¡Ya está! ¡Quítatelo! ¡No! ¡Pero dime que sí! Pollo, ¡dime que sí! Va. ¡Fruta, verdura! ¡Fruta! Sí, pero si me hablas muy rápido, va, no puedo decirte sí o no. Fruta, se va el sí, fruta, se va el no con el anterior. ¡Fruta! Va. Sí. ¡Fruta! ¿Fruta para postre? Algunos. Guinda, fresa, banana. ¡Sí! ¡Dale! Un ingrediente. Ingrediente para carne. ¡Carne! Sí. ¡Carne! Sí. ¡Carnes! ¡Carne! ¡Carne! ¡No! ¡Carne! ¡No! ¡No, o sea, no me estás diciendo que sí! ¡Carne! ¡Es un animal! ¡El animal de carne! ¡Chancho! ¡Lechón! ¡Pollo! ¡Pavita! ¡Carne! La única carne que yo conozco es de los animales que yo hago en la parrilla. ¿Carne de qué? ¿Qué carne? ¡De ave! ¡De pollo! ¡Ñandú! ¿De qué? ¡Una perdiz! ¡Una perdiz! ¿Qué es eso? ¡Una avestruz! ¡Una carne de avestruz! ¡Carne de pescado! ¡Pescado! ¡Pecado! Ay, pero es que si estos parecen gemelos, ¿se han dado cuenta? Tan lindos los dos, ahí ya hasta hacen las mismas mímicas. Oye, Checho, ¿tú comías mucha pasta, chico? Cuando jugabas al fútbol comías mucha pasta. Bastante. Es que nosotros ya de los 14 años que estábamos entrenando con la primera, ya nos daban pasta todos los antes de los partidos. La pasta es una proteína que es buena. Bien. Para jugar al fútbol, pues, ¿no? ¿Y a tus hijos les has dado pasta de chicos? Bastante también. ¿Cuál es la favorita de tus hijos? Mi hijo Facundo, el fideo con queso, ¿cómo le dicen? Ah, sí. Fideo con queso. Fideo con queso, cuatro quesos, carbonara. No, ¿cómo se llama pasta fideo? Blanca, bechamel. No, el fideo con queso. Ravioles. No, fideo con queso. No sé, pues, hermano. Que ya fideo, esa, juego, fideo, ya que sea, que viene con queso, fideo que viene con bueno, queso. Les encantaba la pasta. Ya, no me acuerdo. ¡Macarrones! ¡Ah! ¡Macarrones! Muy bien, le gustan mucho los macarrones. Macarrones. Muy bien, qué bueno. Escúchame, qué bueno. Ahora ayúdame, mi sitio es un lío bárbaro acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Checho, mejor me voy. Creo que te estoy interrumpiendo demasiado. Vamos, Checho, espérate, sí espérate, se puede. A ver esto, no sé cuánto. Te acabo de probar esto, ¿qué tal? Yo creo que ya está. A mí me gusta bien al dente, pero no sé cómo será, sinceramente. Mira, te quiero enseñar una cosa. ¿Ves ese puntito blanco que está ahí? Sí. Ya, dale 2 minutos más porque ya está casi justo chiquitito. Justo van a ser los 10 minutos. Ya, exacto. Perfecto. Y esto es para freír tu pollito. ¿En qué está tu pollito? Ay, ahorita, recién lo voy a preparar. No puedo usar nada. Bueno, o sea, estoy te sugeriría que... eso. Te quedan 10 minutos nada más, ¿eh? Voy. Bueno, Moni, vuela. Ok. El tiempo se me va y no sé si voy a llegar.
Me perdí, Chechito. me perdí. 10 minutos. Me perdí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que... acá está la cebolla, acá están los fideos. ¿Qué hago, Nelly? ¿Qué hago? Ya. Esto córtalo un poco más chico, como ya, más o menos de este tamaño, mírame. Ya. Como el de acá, como este pequeñito. Ya, sí. Ya, córtalo ya. Y acá vas a meter esto. El brócoli, la vainita. Esto. Y el pimiento cortado en juliana. Ok. No, solo se salva uno y la tenemos a Mónica. Chao, en el horno. Estamos en el horno. Bueno, aquí la vamos. ¿Cuándo? ¿A qué hora mañana? ¿Estos ya están blanqueados? No están blanqueados. No, estos están blanqueados. Okay. Estos están blanqueados. ¿Quieres que nos metamos vainitas de ese tamaño en la boca? No. Ok, cortarlas en mitades. Listo. Sí. Estos. Esos se parecen bien al tamaño. Los más chiquitos más me cortitos. Parecen bien. ¿Ya cortaste tus tamaños sí, a mitad? Sí, ya están a la mitad. Bueno, anda avanzando tu pollo. Eso de acá, ¿cómo las cortas? A la mitad, ¿cómo suficiente. ¿Cómo te gustaría que a la mitad, suficiente. Plac, un corte y avanza. Me he tomado mucho tiempo en el juego por la culpa del café. Ahora me tengo que ir a tomar uno porque ya necesito uno. Mientras Mónica Ceballos intenta abrir ese queso parmesano, yo les cuento que quedan... Gracias, Mónica. Que quedan exactamente 10 minutos, señores, 10 minutos. Pues que este plato de verdad, el título es largo, la receta es simple, el problema son la cantidad de cosas que hay que picar, luego blanquear, luego dorar, luego incorporar. Y son, es mucho, muchos pasos a seguir. Parece fácil, pero es difícil lo que tiene el fideo. De ahí hay que hacer el ¿cómo se llama? Es el brócoli. Del brócoli, el ¿cómo se llama? El lozón hueso, que no sé cómo se llama. De ahí tiene que hacer el mejunje ese con la cebolla que sofreí. De ahí ponele acá, ponele allá, viene esto. De ahí tienes que hacer el pollo, que tienes que meterlo ahí en la harina esa. Meterle a esto. Es un lío bar, Yo pensé que era más fácil ese plato, loco. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Miren con el cuidado con el que pongo mis chicharroncitos de pollo a freír, así con el dedito, así, por el costadito. Se me enseñó ya cómo, y yo aprendo nada de que Fiorella no escucha. Claro que escucho. Ya, bueno, se movió sin querer, ya está. Participantes, quedan 3 minutos, señores. 3 minutos, señor Ibarra, en 3 minutos. ¿Lo sacamos adelante este partido o no? Lo sacamos. Participante Cayo, le quedan 3 minutos. ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Lo sacamos. Participante Ceballos, ¿lo logramos en 3 Yo o no creo lo logramos? Que sí. Bien, eso es, me gusta, señores. Participantes, queda 1 minuto, señores. Recuerden que estamos en un nivel sofisticado. Ahora, llegando a la casa, me voy a poner a buscar qué es sofisticado. ¿Ah? ¿Cuáles son los platos sofisticados? ¿Cuál? ¿Qué plato sofisticado? A mí me gusta el platito azul ese. No sé si será bueno, sofisticado o no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Mónica, qué difícil hacer esto, Diosito. Y encima 30. Ya, vamos. Pon tu pollo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señor Ibarra. Manos atrás. Oppo siempre tiene el smartphone ideal para ti.
Por eso hoy les presentamos al nuevo Oppo A78, con carga rápida de 67 watts y batería de 5000 mAh para sacarle el máximo provecho durante todo tu día. Una cámara principal de hasta 108 megapíxeles extra HD para que los chefcitos presuman de sus platos. Memoria de 256 GB y hasta 16 GB de RAM y pantalla AMOLED de 90 Hz. Un equipazo. Experimenta la mejor calidad tecnológica con Oppo. Queridos participantes, bienvenidos una vez más al comedor. Qué divertida noche, ¿verdad? Ay, sí, para hace usted, tiempo, señor Peláez. Hace tiempo que no usted me divertía se ha divertido tanto. Mucho a costa sí, de nosotros. Encima me viene a los 30 minutos que estoy friendo todo, justo me agarra ahí. De verdad, creo que ha sido la vez que más me he divertido jugando algo aquí. Mire, de verdad, ha sido muy y bien. No solamente jugó, sino que también se quedó conversando con nosotros. Claro, porque yo pensé, y ahora puedo cocinar. Pero si no me iba a quedar sin mi dosis de conversación de cada episodio. A mí me gusta saber de ustedes. Me gusta saber su perspectiva de la vida. Feliz. Conmigo te equivocaste un par de veces. Yo te dije, ¿verdura? No. Y al final era una verdura. ¿Cuál era la verdura? No, Checho, era una verdura que había el que, Checho que... me decía como un tren. Es verdura, fruta, animal. No, pero ingrediente. Así, yo solamente escuchaba y decía, ¿ingrediente? Decía, ¿ingrediente? Le digo, Checho, el juego se llama ¿qué ingrediente soy? Claro que es un ingrediente. Oye, pero la del café no me lo perdono. Me decía, marrón, se toma el desayuno. Y yo, es mi preferido. No, yo estaba pensando que era leche chocolatada o chocolate, pero tampoco lo decía, si no sabía cómo decir. ¿Cómo se llama ese juego? ¿Cómo se llama ese juego? Yo a ver, ¿cómo perforar y quitarle tiempo a los chefs del gran chef? Así se llama. ¿Qué ingrediente soy? ¿Qué ingrediente soy? ¿Lo puedo comprar en algún lado o no? Muy pronto. Si quieren ver qué ingrediente soy distribuido próximamente, pues cuéntenoslo ahí en las redes sociales. Claro. Ahora sí, vamos a comer, señores. Empecemos por el participante Ibarra, Checho. Espectacular. Espeta los fideos. Al dente, bien, como tiene que ser. Yo creo que este está para competir a Mónica. Se ve bonito el empanizado. Está jugoso, está sabroso, truje. Esperaba que esto fuera un poquito más cremoso. Para mí, el aderezo está crudo. ¿Qué crees que está diciendo nuestro jurado ahorita que está probando, degustando, saboreando, disfrutando? Un poquito de sal, ni muy salado. No sé si esto, yo lo como bajo sal, no sé acá si lo comen mucho sal, pero sí está justito de sal. Vamos al pollito. Ahí está el pollito. ¿Te gusta el pollito también? Está crocante. Crocantito. Está cocido. Es importante, Checho. Escúchame, si voy a estar en el área chica, la tengo que mandar a guardar. Tiene que estar cocido, si no... Claro, el pollito está muy bien. Sabroso, buen punto de sal. El queso parmesano le ha caído espectacular. Le hubiera caído mejor más crema de leche. Se siente muy fuerte la pasta de tomate. Efectivamente, el aderezo está un poquito crudo. Y los vegetales, algunos deberían estar un poquito más crujientes, como el pimiento y todo eso, y se ha podido mejorar. Pero el pollo está muy bueno. Me dio un pollito. ¿Qué hay de la presentación, Checho? ¿Consideras que has presentado un plato sofisticado? Bueno, en este caso, espero que entre más por el... Por el sabor. Por el sabor muy que bien. Por los ojos. No bien. Sé si será así el plato. Yo sí siempre lo he comido así. Bien. Todo ahí arriba. No le he puesto nunca algo para... Un adornito. Un adornito, nada. Yo hubiera cortado el pollo de tamaño bocado, como que este tamaño. Muy bueno. En cuanto a la presentación, se estaba buscando refinamiento y eso sí no lo vemos, ¿ah? Y evidentemente le falta crema a esta preparación también. La pasta bien cocida. Está sabroso, pero me falta la cremosidad. Y veo que algunos vegetales han sido sobrecocidos. Pero en general, bien, me lo comería. ¿Yo refinado? Anda para allá. Todo entra por acá, papá. ¿Qué voy a hacer refinado? ¿Qué tal está eso? Está rico, ¿ah? Me parece que la proporción para un plato
refinado como se está buscando, es demasiada pasta. Ha faltado un poquito de crema, igual que en el caso de Checho. El pollo está sabroso, solo que un poco grasoso. Se siente que no ha tenido el tiempo de pasar por el papel absorbente y drenar un poquito la grasa y poder presentarlo, ¿no? Pero está sabroso. ¿Qué crees que están diciendo nuestros jurados ahora que están probando tu comida? Pienso que están al dente, que está bien de sal. Me hubiera encantado llegar a ponerle los pimientos que no le llegué a poner, pero bueno, ya está. O sea, he tratado de hacer lo mejor que pude con lo que pude llegar a poner. El plato era más complejo, ¿no? Solamente veo claramente vainitas y brócolis. Tiene una acidez un poquito desbalanceada la salsa. Creo que con crema lo hubieran balanceado mejor. Lo que veo en las vainitas es que están sobrecocidas totalmente. Ya podemos ver que es un verde militar bien fuerte, en vez de ser un verde vivo, un verde lima, como debería ser una vainita. Poca sal. Lo mejor, el pollo. ¿Consideras que te ha quedado sofisticado? No sofisticado, por ahí me hubiera encantado poner una ramita de algo en mi plato bonito, ¿no? Claro. Sofisticado hubiera tenido que servirse mucho menos de comida, mis vegetales bien puestos. Creo que no está feo, ¿no? Está sabroso y bueno, llegué a lo que pude llegar y ya está. Espero que les guste, por lo menos que les sepa rico, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, no hay champiñones, no hay tomate, tampoco hay pimiento, solo hay vainitas y este brócoli. No pinta bien, ¿ah? ¿Eh? No está tan mal el sabor, recocí un poco la pasta, no me molesta, pero no está completo. El pollo está bien rico, pero se pidió refinamiento y aquí no hay ninguno. Sí, pues... Estaba rico, Javier, te ha gustado. No, sí, pues no está completo, a lo hecho pecho. ¿Qué tal está eso, Mónica? Está muy rico. A este plato todavía le falta para estar en un nivel de refinamiento adecuado. Veo todavía algunas manchitas en el plato. Y la presentación no me termina de encantar, pero lo que sí me gustó fue la forma como Mónica sirvió la pasta. Cogió un trinche, con una cuchara, sirvió un nidito de pasta que está al centro. Eso es muy bonito de ver y eso lo celebro. Además, tiene todo tipo de verduras, todas las que pedimos. Y la porción me parece una porción adecuada, además. Tanto de porción, cantidad de pollo, como de pasta. Me gustó. ¿Qué crees que están diciendo los jurados? Yo espero que el jurado no esté criticando mi mesa, que se quedó un poco sucia. Claro. No sé, espero que de verdad les guste y que cumplan las expectativas de ellos, porque no sabemos realmente a veces cuáles son los sabores que ellos esperan de nosotros. Claro. Entonces, nos puede gustar a cada uno de nosotros nuestros platos, pero de repente al jurado no es el sabor que ellos estaban esperando. Mira, aquí hay un champiñón, aquí hay un tomate, aquí hay una vainita. Bueno, está todo lo que se pidió. El peor pollo, pero la mejor pasta. A mis hijos les encanta. Y creo que al final la pasta es un plato que tú lo puedes hacer, como comentábamos. Puedes, ay, mira, ¿sabes qué? No tengo ganas de cocinar o hoy no tengo plata, como dicen a veces mis hijos. Agarran fideos, mantequilla y ya está. Queso parmesano. Totalmente. Con fideos, aceite de oliva, queso parmesano. Se acabó. Es algo muy fácil. Me ha encantado el color porque eso le da las verduras. El tener estos diferentes matices. El rojo, el tomatito, el verde, el pimiento rojo también. Se ve bonito. A mí me han gustado los dos. Pollo y pasta. También. Muy bien. Sí, a mí también me gustó. Fíjate, Nelita, que es la primera vez que hago con tantas verduras y la combinación de colores se ve hermosa. Subasta de último minuto. Tu MG a un super precio. Vendido a la 1, a las 2 y martillazo MG. Que no te ganen la oportunidad de comprar tu MG favorito al precio más bajo. Aprovecha el martillazo MG por tiempo limitado y accede a descuentos imperdibles con bonos de hasta $5,800 con financiamiento Santander. ¿Te vas a perder esta oportunidad?
Conoce más en mgmotor.pe. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la única persona que se salvará esta noche y avanzará directamente al siguiente nivel de esta competencia. Y también conocemos el nombre de las dos personas que irán a la temida noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre el único plato que han preparado esta noche. Queridos jurados, por favor, adelante. Checho, desde la primera vez que te he visto cocinar en esta cocina a la fecha, has crecido muchísimo. Estás en un proceso de una evolución y estás creciendo. En el plato que has servido el día de hoy, estaba bien, pero estábamos buscando refinamiento, sofisticación. Y nos ha servido un plato como para un futbolista que acaba de terminar de jugar una final. Muerto de hambre. Así salíamos de jugar y teníamos que comer. Fiorella, a tu pasta le faltaba pimiento, tomate, champiñones. Por ahí vi un brócoli. Champiñones sí tenía. Y bueno, sí tenía, desaparecieron brócoli en la cocción. Lo que estaba bien es el pollo. Estaba crujiente, jugoso. Y me hace pensar en por qué has eliminado a tanta gente. Mónica, muy buen sabor de la salsa, muy buena cocción de tu pasta. Sin embargo, el pollo estaba seco. Esperábamos un pollito más jugoso y al ser una noche de refinamiento, esperábamos que el plato esté impecable y tenía algunas huellitas de dedos. Bien, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada de esta noche. Jurado Macías, por favor, díganos en el brazo de qué participante pondrá esa banda de sentenciado. La primera persona que pasa a noche de sentencia hoy es... Fiorella Cayo. Bien, participante Cayo, usted se convierte en la primera sentenciada de esta noche. Espero mañana salvarme. Vamos a ver. Bien, Mónica Ceballos, Checho Ibarra, Mónica Ceballos, uno de ustedes o una de ustedes acompañará a Fiorella Cayo a la temida noche de sentencia. Y la otra persona seguirá avanzando en esta competencia e irá directamente al nivel 11 del Gran Chef Famosos. Jurado Rossinelli, por favor, díganos el nombre de la única persona salvada de esta noche. La persona que no nombre, Nelly Rossinelli, acompañará a Fiorella Cayo a la temida noche de sentencia. Se salva esta noche y avanza a un nivel más de la competencia. Empieza el día y los más pequeños de la casa necesitan toda la energía posible. Por eso, engríelos con las hamburguesas de pollo redondos. Una alternativa nutritiva y práctica. Y con los deliciosos nuggets redondos, elaborados con pechuga de pollo, gran fuente de proteína o su versión multigranos, empanizados con chía, quinoa y avena. Encuéntralos en los principales supermercados a nivel nacional. Redondos, somos lo que comemos. ¿Sabías que desde hace 50 años Chocolate Sol del Cusco está presente en la mesa de todos los peruanos? Disfruta de esta deliciosa tradición del auténtico sabor y aroma del Chocolate Sol del Cusco. En donde hay una familia peruana reunida, está Chocolate Sol del Cusco. En la receta de los abuelos está Sol del Cusco. En donde hay alegría y abrazos, está Sol del Cusco. Sol del Cusco, ayer, hoy y siempre. Auténtico chocolate de la familia peruana. Cada segundo cuenta, cada detalle importa. Una graduación, el sí en el altar, el primer apretón de manos en esa entrevista decisiva. Viste esos momentos con la distinción que merecen. Encuentra el estilo perfecto en tiendas El.
que tiene hasta 70% de descuento en ternos, camisas y pantalones y sacos desde $199.90. Porque la elegancia es tu eterno aliado. Tiendas El, siempre elegante. Se salva esta noche y avanza a un nivel más de la competencia. Mónica. Participante Ceballos, usted está salvada oficialmente y avanza al siguiente nivel de la competencia. Participante Ibarra, usted acompañará a Fiorella Cayo a la temida noche de sentencia. ¿Por qué me dicen que está bien y después me sentencian? No entiendo, papá. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Y muchísimas gracias a ustedes también. ¿Cómo nos hemos divertido? ¡Chao!